Buenos días, muchachos y muchachas. Buenos días, profesor. Muy bien, muy bien, ¿cómo están todos? Bueno. Gracias a Dios, bien, profesor. ¿Usted? Muy bien, lo sabe que el toreto rápido salió de la universidad de manejando y ya estoy aquí. Ok. Ok, Anderson, Morgina, esas cámaras. Okay, entonces vamos a dar inicio con los que están. Entonces, porque ya no entró, no entró. Anderson, ¿y usted a qué hora va a poner esa cámara? Si no quiere poner la cámara, me avise, pues para sacarlo de aquí. ¿Mm? Es, es cámara, no es audio. quítate el audio. Yesenia, yo miro ahí una ventana, ¿qué es eso? La Yesenia, un techo, ¿qué coño es eso? Alexander. Alexander, Diga, profesor. Te voy a dar permiso para que te vaya a poner una camisa. Quitar la cámara, ponerte una camisa normal, después de entrar a clase. ¿Estamos claros? Esa camisa no es para estar en clase. Bueno, entonces vamos a comenzar, hola Yesenia, es lo que mira a ver en techo, eh, vamos a comenzar el día de hoy, ¿verdad? Hoy, a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Quién se acuerda? A ver, Michael Garay, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Mm? Yo lo había dicho antes de salir de... El marco teórico, profesor. Eso ya pasó a la historia. Da perdida la. Esta, la Araceli. Uh -huh. Anderson, que vamos a hablar el día de hoy. Que nunca pone la cámara, ya vamos a sacar a Anderson de aquí. Paola, vamos a hablar hoy, Paola? De la hipótesis. La hipótesis. Muchas gracias, este Alexander. Usted sabe que esto está siendo grabado, después lo miro a los jefes y te miro en Camisolín me llama la atención. Okay. Ah, pues. Entonces, eh, vamos a ver. Eh, hoy vamos a hablar de la hipótesis, ¿verdad? Esa hipótesis que vamos a hablar, después voy a dejar un ejercicio que ustedes van a hacer y van a llevar su hipótesis formulada el día eh, domingo próximo. Buenos días, Elizabeth Chartín. Muy tarde. ¿eh? ok Buenos días, profesor. Buenos días, okay. compañeros. Voy a compartir este documento. A mí avisan si se mira. ¿Estamos viendo? Sí. Profesor. Bueno. Entonces, cualquier... Yo voy a ir leyendo cualquier pregunta. Ustedes me pueden me interrumpir y vamos a hablar de eso. O solo les voy a dar una sesión de clase, ¿verdad? Ok. Entonces, mire. Eh, hay gente que quiere entrar. Yo a partir de ese momento no voy a aceptar a nadie. Los que van a entrar quedan afuera, es demasiado. Son, según mi reloj, ya pasaron 10 minutos y el máximo son 5 minutos. Así que el que no entró, lo siento, no voy a aceptar a nadie. Eh, para que ustedes le avisen, para que no estén fregando. Entonces, ahí vamos a ver qué son las hipótesis, la prueba de utilidad. Hasta ahí, lo que es la muestra, el tamaño de la muestra, eso no nos va a dar, no nos va a dar tiempo. Pero por lo menos, ¿qué cosa es la hipótesis, verdad? Vamos a aprender a hipotetizar el día de hoy. Ok, entonces, ahí tenemos. En una investigación se formulan hipótesis de varios tipos. Puede ser nula, puede ser una hipótesis alternativa y de estadística. Vamos a hablar de todo eso. Pero ahí dice claro, al respecto de esto no hay una regla universal, no hay una regla que dice así tiene que ser, no. Y ni siquiera hay un consenso entre los investigadores. Algunos docentes cometemos el error de decir al muchacho, tiene que estar una hipótesis bien planteada. Tiene que no. Hay veces que en la hipótesis no puede estar bien planteada o no es necesario. Es decir, depende del corte del trabajo, ¿verdad? Entonces, algunos investigadores utilizan ahí solo pone la hipótesis estadística, nula de investigación, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de hipótesis para poder hipotetizar, yo tengo que plantearme variables. Y aquí vamos a detener bastante lo que son las variables. Las variables, nosotros las tenemos desde que planteamos el problema. ¿Se acuerdan cuando ustedes me, me presentaron el plan de investigación con su tema? Yo le decía, este es una variable, esta es otra. Es decir, algo, mire, que varía, algo que yo puedo contrarrestar, ¿no? O poner. Esas son las variables, ¿no? Entonces, en este caso. Las variables, tenemos ahí, representan aquello que varía, que está sujeto a un cambio. Por lo tanto, si está sujeto a cambio, su característica fundamental es que es inestable, no es constante y puede mudar. ¿Estamos captando? ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, profesor. Bueno, bueno, ok. Sí, profesor. Ok, otra característica de la variable... Que estas variables van a formar parte, eso sí es obligatorio, ahí está en azul, forman parte del enunciado de la hipótesis. Es decir, que tu hipótesis tiene que estar presente en las variables. ¿eh? Y eh, entre las propiedades tenemos que no son constantes, por eso son variables, varían, no es constante. Pero esa variabilidad puede medirse o describirse. Por lo tanto, las variables que yo voy a poner en mi hipótesis son susceptibles de una medición. Hay cosas que no son medibles, ¿verdad? Ojo con eso. Por ejemplo, si yo voy a hablar de emociones, de psicología, las emociones, si bien se cierto en hay unas escalas ahí, pero no algo medible. Medir, vamos a ver, es algo que tiene un dato real. Por ejemplo, digo distancia a Madagascar de un 90 kilómetros. Eso es medible, ¿no? Yo digo, por ejemplo, cantar de estudiantes que aprobaron la clase, 20%. Eso es algo medible. Entonces, ojo con eso de la medición de las variables. ¿Cuáles son los tipos de variables que tenemos? Bueno, vamos a tener los siguientes tipos de variables: la independiente, la dependiente y la interviniente. Muchacho, yo aquí ocupo mucha literatura del, nuevamente, señor de Sampierre, pero también busco en otros libros. En Sampierre solo habla de independiente y la dependiente, que son las más conocidas, pero a la interviniente, vamos a ver de intervención, vamos a ver qué es. Obviamente, la variable independiente es aquella característica o propiedad que es la causa de un fenómeno. El fenómeno que tú estás estudiando, ¿verdad? Y la dependiente es la que cambia y cuando ella cambia, pues va a variar la variable independiente. Cambia cuando uno la manipula. Aquí la palabra la manipulación, a mí me gusta mucho esa palabra, la manipulación puede ser malinterpretada, ¿verdad? Pero cuando decimos manipulación voy a decir la palabra, la manipulación estamos hablando de maniobrar, maniobrar la variable dependiente. Si yo, ya vamos a ver con ejemplos. Pero esa variable dependiente es aquella que cuando ella va a cambiar, va a hacer que, que la variable independiente también cambie, que la independiente es la causa del fenómeno. Esa no la puedo cambiar así de manera general, sino que primero cambie la dependiente. Y la variable interviniente es aquella que te aparece de pronto. Usted no espera. Y ojo con eso: va a tener una influencia en las dos variables, tanto la dependiente y la independiente. Y muchas veces, si no se toma en cuenta, el valor o la importancia de la variable interveniente, eso hace con que su trabajo se desvirtúe, te perdés en el camino. Eso es muy importante saber. Entonces, ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos. Miremos. Por ejemplo, si yo hablo de una variable independiente, el tiempo de espera, es mi variable independiente. ¿Qué es lo que va a variar, hacer variar el tiempo de espera? Pues la calidad de la atención que tú recibes, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mi variable independiente es fumar, la dependiente va a ser cáncer del pulmón. Es decir, la, el fumado va a tener como que ser cáncer del pulmón. Otro, por ejemplo, si hablo de trabajo, un trabajo docente del de, rendimiento académico, yo hablo del apoyo de la institución académica, esa es mi variable. Entonces, ahí tengo que tomar en cuenta el abandono escolar. Ahora, la variable interveniente ahí dice, al presentarse no sea controlada, puede distorsionar los resultados de la investigación. Ok. Aquí tenemos en un trabajo de corte eh, dependiente, las variables dependiente y dependiente intervinientes, en un trabajo cualitativo o cuantitativo. Recordemos que las investigaciones modernas tienen un corte. Cuál y cuante, ¿verdad? O sea, mezclado, llama mixto. Pero miremos de manera individual. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los tipos de variables en eh, un trabajo de corte cualitativo? Se clasifican en nominales o cardinales y ordinales. Y en las de corte cuantitativo, discretas y continuas. En las cualitativas, ¿qué son las nominales? Presentan modalidades no numéricas que admite un criterio, un orden. Ahí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, si hablo del género, el ser humano, es femenino, masculino, ¿verdad? Ahí no hay un orden numérico. ¿Cuál va primero, cuál es el segundo? El domicilio, el estado civil, la nacionalidad. Esas son variables que yo no puedo, eh, digamos, no hay un orden, en su numeración, no son numéricas, ¿verdad? Pero sí hay las ordenales que presentan un orden. Mire, ordinal, presenta un orden numérico, ¿verdad? Ahí hay un orden, por ejemplo, el grado de escolaridad. Yo voy a decir preescolar, primaria, secundaria, eh, universidad, posgrado, maestría, Doctorado. Un puesto, ¿verdad? Un puesto, por ejemplo, es un organigrama, profesor, supervisor, director, rector, qué sé yo, pues. Ok. Ahora, en las cuantitativas, tenemos que pueden ser discretas y continuas. Discretas solo pueden tomar un valor entero. Por ejemplo, el número de animales en una granja, es un valor entero. 200, 300, 400 número de hijos de una familia, 2 3 4. y también puede tener un valor real como por ejemplo la edad, la altura y peso de una persona, la edad, por ejemplo tú no vas a encontrar una variable cuantitativa que la edad de la persona va a tener por ejemplo una edad que tiene 120 años, nadie vive esa cantidad tiene que ser un valor real, ¿no? la altura, tú no vas a encontrar una altura por ejemplo de tres metros es algo irreal, tiene que ser un valor real o el peso de una persona, ¿verdad? Hay, es decir, ahí hay límites muy bien Después, aquí vamos a ver, continuando siempre con estos ejemplos de las variables cualitativas y cuantitativas, nominal, ordinal, continua y discreta. Entonces, aquí tenemos enumeradas, ¿verdad? En las cualitativas, las nominales, ¿cuáles pueden ser? Nombre, domicilio, barra, etcétera. Ahí aparece todo. Ustedes lean. Las ordinales, grados de escolaridad, grado de enfermedades. Dice que madura primer grado, que madura tercer grado, que estáis yo. Eh, lugar que ocupe una fila, clase social a la que pertenece, ¿verdad? Pobre, este pues humilde, medio, rico, etcétera, etcétera. Y ahí le parece mal. Y después tenemos, pues, en una variable cuantitativa, cuando es continua, tiene valor real, peso, edad, detalle, ya habíamos dicho, y discreta, que solo puede tomar valor entero. Aquí tenemos ejemplos muy buenos para farmacia, la cantidad de hemoglobina, el temperatura, ta, 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 ta. Ok. Ahora, vamos a ver más ejemplos de las variables. Vemos que esto tiene que quedar claro: las variables son tres: la independiente, la dependiente y la interviniente. La independiente se supone es la causa. Es el fenómeno que usted está estudiando, qué es lo que produce ese fenómeno. Si yo, por ejemplo, voy a hablar de rendimiento académico de los estudiantes cuarto año en la clase de metodología de investigación, pues yo tengo que identificar las causas que inciden en ese rendimiento académico, ya sea un buen rendimiento o un pésimo rendimiento. Yo voy a investigar las causas, pero ojo, y aquí la vez pasada les dije, normalmente nosotros nos gusta hablar de manera negativa. Siempre uno dice... Causas que inciden en el bajo rendimiento académico, ¿no? Solo el rendimiento académico. Si es bajo o alto, eso voy a ver después. ¿Me explico? Bueno, y la dependiente es el efecto que produce ese rendimiento académico que según las causas, el efecto puede ser bueno, puede ser regular, excelente, etc. Y la interviniente que va a tener efecto, causa y efecto. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos que, vamos a ver estos ejemplos, ¿verdad? Eh, variable independiente, hábito de fumar. ¿Cuál va a ser la dependiente? Pues de qué depende el hábito de fumar? El cáncer del pulmón. ¿me entiendes? Interviniente, bueno, eso puede ser que las personas que tienen eh, nerviosas tienen cáncer y fuman más. Eso es algo que te puede surgir, ¿verdad? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Los hábitos sexuales, variable independiente. Es la causa, el hábito sexual. ¿Cuál le puede ser dependiente? Pues la consecuencia de esos hábitos sexuales puede provocar una infección por VIH. Y la interveniente, la interveniente puede ser que la causa o el efecto son que los preservativos estaban defectuosos. ¿Sí? Eso es una... O un embarazo. ¿Perdón? ¿O qué cosa? Dime, dime. Eh, no, solo puede, puede, no solo puede ser este, la infección, sino también un embarazo no deseado. Sí, pero un embarazo... A ver, está bueno, pero escuche bien. Un embarazo no deseado. ¿Cuál, mire, ¿cuál es la variable independiente? ¿Qué dice la independiente? ¿Qué dice? Hábitos sexuales. Dice. Uh -huh. Hábitos sexuales. Pero si usted me habla de un embarazo, esa es otra cosa. Me está hablando de otra cosa. ¿Me explico? Entiendo. Me, me, me estaba entendiendo, ¿verdad? Es decir, eh, porque tiene que ver con la dependiente, infección con VIH. Diferente es que yo dijera, pues, este, aquí la variable independiente. Si yo dijera, ¿verdad? Consecuencias de prácticas sexuales inadecuadas, por decir algo. Ahí sí puedo hablar del embarazo. ¿Me explico? Eso vamos a ver mucho. Mucho tiene que ver con los indicadores. Vamos a ver con nuestro indicador okay. para aterrizar. Otro ejemplo: el tiempo de espera para ser atendido en una, en una institución cualquiera, ¿verdad? Ya sea público o privada. Eso, ¿cuál va a ser el efecto en usted? Usted va a tener una percepción de la calidad de la atención. Ese es el efecto. Ah, pero ¿cuál es la interviniente? A ah, usted puede ser que le están atendiendo bien, que la institución se esmera, pero se va a la luz por decir algo. Ese es algo no esperado. Por eso también algunos científicos dicen que la variable interviniente es algo no, in no esperado. Sin embargo, te puede afectar los resultados, ¿verdad? Ok. Otro ejemplo, el nivel educativo de los padres. Eso va a tener influencia sobre el nivel académico de los hijos. Pero yo quiero decir algo. Esta última yo la puse ahí, pero no siempre, ¿verdad? Es 100% real, porque existen casos y casos de personas que... Dis, disculpen un segundito. Ok. Existen ejemplos de personas cuyo nivel académico es alto y viene de padres muy humildes, ¿verdad? Eso ahí que tiene que ver el clima familiar, ¿verdad? El clima familiar. Bien. Ok. Este, hijo, disculpe muchachos. Bueno, ok. La Giselle no está. Ah. Ok. Continuamos muchachos. Ok, ahora vamos a definir qué cosa es una variable desde dos puntos de vista. Primero, la definición conceptual y después la definición operacional. Entonces, cuando yo defino una variable desde el punto de vista de un concepto, ¿verdad? Se trata de un término, por ejemplo, la inteligencia. Eso tengo que definir. ¿Qué cosa es? capacidad para aprender de la experiencia. El poder. Se puede definir cómo influenciar en los demás. Por ejemplo, poder. La elección, ahí está el símbolo de elecciones, maná toma de posesión en mi comandante. Poder. Después tenemos definición operacional. Son normas y procedimientos que sigue un investigador para medir las variables. Especifica los procedimientos para la identificación de un concepto en términos observables, medibles o manipulables, señalando su dimensión o aspecto. Entonces, aquí viene lo que son las dimensiones que tiene varios aspectos. Esa dimensión tiene indicadores e índices. ¿Estamos ahí? Vamos a ver esto con ejemplos. ¿Qué cosa es la dimensión? Aquí hablábamos, ¿verdad? En esta presentación, señalando sus dimensiones. ¿Qué cosa es la dimensión? Mire, una dimensión es un elemento que integra una variable compleja, que resulta de analizarla y descomponerla. Es como ponerle nombre y apellido a la, a la variable. Viene la dimensión, pero la dimensión se va a desglosar todavía más en indicadores, ¿verdad? Eso debemos tener bien en cuenta. Vamos a ver un ejemplo ahí. Supongamos que se quiere realizar un estudio sobre la calidad del servicio. Mire, mire. El estudio sobre la calidad de servicio en hotel cinco estrellas de la ciudad de Managua, pues. Aquí hay, hot oh, hay hoteles cinco estrellas, pero que no. ¿Cuál va a ser la variable de estudio? La calidad de servicio. Entonces, primero voy a definir qué cosa es calidad de servicio. Ahí yo pongo la conceptualización. Calidad de servicio es qué cosa. El concepto que deriva de la producción de calidad como como satisfacción de necesidad. Se tomó de ese... De esa página ahí. Esa es la variable. A esta variable yo le voy a poner dimensiones para poder aterrizar, porque si yo es calidad de servicio, queda ambigua, ambigua. Calidad de servicio, ¿dónde? En la recepción del hotel, en la habitación y en el restaurante. Estamos entendiendo. Es decir, las partes que conforman el hotel, que me va a hablar de la calidad, porque puede ser que la recepción es excelente, encontrar una muchacha linda, de labios rojo, pelo... Rubio que atiende muy bien, pero cuando vas a la habitación, encontrar la habitación polvosa o qué sé yo, las camas de mala calidad, entonces tiene que ser integral. La dimensión le va a dar vida a las variables. ¿Estamos entendiendo, muchachos? ¿Mm? ¿Están por ahí? Sí, profesor. Bueno, ok. ¿Cómo vamos a medir una dimensión? Ya habíamos dicho que es medible. ¿Cómo le vamos a medir? Bueno, ahí vienen los indicadores. El indicador me va a permitir medir la dimensión. También le podemos decir que el indicador es una subvariable o subdimensión. Ella va a dar precisión a los aspectos o dimensiones para que se pueda observar, para que se pueda medir, controlar y, más importante, manipular o evaluar. Es decir, el indicador te va a dar las pautas. Para que tu variable con su dimensión sea medible y factible, ¿no? También los indicadores tienen la función de señalar con la exactitud la información que se desea recoger. Indican las fuentes a las que se debe recoger y ayuda a determinar y elaborar los instrumentos para la recogida de datos. Eso es importantísimo, lo último. Mire, cuando usted tiene unos indicadores muy buenos, le va a ser muy, muy, muy importante. Para después, a la hora de que usted va a aplicar el trabajo, ya cuando usted tenga su diseño metodológico todo y va a proceder a hacer el trabajo, esos indicadores te van a arrojar los instrumentos para recolectar la información, ya sea una encuesta, un trabajo focal, grupo focal, una entrevista, qué sé yo, una mesa redonda, las diferentes formas, ¿verdad? Una videoconferencia, etcétera, etcétera. Es ahí la importancia de los indicadores. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de manera disgregada y después al final vamos a unirlos. Miren, el ejemplo anterior que habíamos dicho. Aquí, vamos vamos a regresar aquí. Piense bien. Aquí, ¿cuáles son las dimensiones, chicos? ¿Cuáles son las dimensiones? Araceli Lea, ¿cuáles son las dimensiones, Araceli? calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones. O arriba, profe. Ahí, ahí, ahí también, ahí, ahí, ajá. Calidad de servicio en los en el restaurante. Correcto, gracias. Es decir, que la variable calidad de servicio, eso se describe en tres dimensiones, la misma calidad en la recepción, en las habitaciones y en el restaurante, ¿verdad? Entonces, ahora viene lo siguiente, fíjense lo que está ahí. Dimensión, calidad de servicio en la recepción. Aquí es la primera recepción, mire, mire, después viene habitación, después el restaurante. Entonces, vamos con la habitación. Dimensión, calidad de servicio en la habitación. ¿Qué indicadores me van a dar salida a esa calidad en la recepción? ¿Qué indicador para poder medir? Yo voy a poner la atención permanente, 24 horas. Son responsables. La persona que está en la recepción habla varios idiomas. Si llega ahí un ruso, le puede atender o va a tener que esperar que un traductor o va a hablar por señales de humo. Esos indicadores para dar calvita a esa dimensión. ¿Cuál era la segunda dimensión, muchachos? ¿Cuál era la segunda? A ver. ¿Calidad de servicio a dónde? En la habitación. Ajá. Entonces vamos a ver. Calidad de servicio en la habitación. ¿Qué indicadores voy a poner para una habitación? La limpieza, ¿verdad? Si está limpio, no tiene polvo, ¿verdad? el equipamiento básico, tiene TV, aire acondicionado, abanico, según pues, lo que te oferta, ¿verdad? El tiempo de respuesta a las solicitudes, si tú llegas a la habitación y tú dices, yo quiero una toalla adicional, ¿en cuánto tiempo te lo van a dar? Eso me habla de la cara de servicio, ¿a dónde? En la habitación, no en la recepción. ¿Y cuál es la tercera dimensión? Restaurante, profe? Entonces, a ver, si usted va a un restaurante, ¿Qué usted le va a poner como indicador para ver la calidad? Vamos, en un restaurante, ¿qué sería? A ver, digo ustedes. Calidad de los, de los alimentos preparados. La comida, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? En tiempo y forma. Uh -huh, muy o sea, bien. Este, el servicio que le ofrecen. El muy tiempo de, de servicio de que le lleven la comida. Ok, muy bien, excelente, excelente. Higiene. Calidad, se ese restaurante, el trato. La rapidez del servicio, eso mencionó, creo que fue la señorita Elizabeth. La calidad de la comida, mencionaba la Araceli. Y el trato, es importante el trato, ¿verdad, muchachos? Mire, me estoy acordando ahorita aquí, de pronto la mente, la mente humana es lo más maravilloso que hay, muchachos. Me estoy acordando, les voy a comentar así rapidito un detalle que me pasó cuando yo llegué hace muchos años, cuando saqué mi carrera y llegué a Rusia a estudiar. Yo llegué a Moscú, que es la capital, y a mí me trasladaron, después de estar ahí una semana, me trasladaron en, fuera de la ciudad donde yo aprendí el idioma ruso en la preparatoria. Se llama Bakú, hoy por hoy a otro país, Azerbaiyán, el sur de Rusia. La cosa es que fui en tren y ese tren y la dilataba dos días para llegar. Entonces yo me acuerdo que fui al restaurante, no hablaba nada de ruso, y me llevan la comida. No me gustó la, la comida porque, claro, era diferente. Pero. La comida era, como usted si dice aquí, era Abogosada, el trato que me dieron, muchachos, porque no hablaba ruso y nadie fue capaz de decirme algo, y yo nada, yo quería hablar que esa comida estaba, fría. y mire, y, y la cosa es que aquel trato, yo me sentí horrible, horrible, horriblemente maltratado, pues. pero es por una cuestión de la barrera de idioma, ¿verdad? Entonces, muy importante el trato. Y ahí, pero pues, en este caso, de este tema, los seis restaurantes, pues, se esmeran, ¿verdad? Miren cómo las dimensiones están con un indicador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren bien, juntando todos los ejemplos anteriores, ¿verdad? Vamos a ver todo, ¿cómo queda? La variable 1, calidad de servicio. Aquí está el concepto, ¿qué cosa? Yo pongo? Pa, 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 pa. Tiene tres dimensiones. ¿Esa calidad de servicio se desigrega en qué? En la recepción, en la habitación y el restaurante. Hay lugares. ¿Estamos claros? Ahora, cada dimensión me da un indicador que yo puedo medir y ahí, en función de eso, yo puedo después sacar instrumentos. Por ejemplo, la cadena de servicio de recepción aquí tenemos, ya habíamos visto, ¿verdad? Si es la atención permanente, la responsabilidad, el dominio de idioma. En la habitación, limpieza, equipamiento, tiempo de respuesta. En el restaurante, el trato, la rapidez, y la calidad de la comida. Ahí puede haber otra, claro que sí. Pueden haber otras otros indicadores, pues yo puse ahí tres para que pues digamos así, resumir. Pero claro que usted ahí puede encontrar otro indicador. Entonces, en función de su trabajo, así vamos a hacer. ¿Estamos captando, chicos, chicas? Sí, profesor. Eh, bueno. Sí, profe. Ok, cualquier cosa pregúnteme, interrumpa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver más ejemplos. A ver, una variable. La moral laboral. Son ejemplos un poco filosóficos. Eso viene en saint-pierre, ¿verdad? Definición conceptual, ¿qué cosa es la moral? La profesión el grado en que los miembros de una organización de o colaboren, cooperen entre sí, papá, papá. Pa, pa. La moral en el trabajo. No moral en sí, pero en el trabajo, ¿verdad? Entonces, la definición operacional, o indicadores. Ahí cómo fue a ver la moral laboral. hay una escala, que es un clima laboral, ¿verdad? Que hay con 13 ítems que evalúan la variable. Inteligencia emocional. Esa inteligencia fue definida muy bien por Goleman. Es decir, los que estudian psicología saben. Las inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Un libro que fue un bestseller de Goleman. Yo lo tuve la oportunidad de leer. Me imagino que los de psicología saben de lo que estoy hablando. Es la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones. Así como manejar con más destreza nuestras relaciones. La inteligencia emocional, muchachos, te responde por qué... Hay gente que es muy inteligente, pero tiene inteligencia para algo específico y falla la inteligencia emocional. Si tú no tienes inteligencia emocional, cuesta que seas un buen profesional. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar tus emociones. Cuesta. Poco a poco uno en la adultez va teniendo eso. Los adolescentes, caso no tienen inteligencia emocional, reaccionan más por instinto, ¿verdad? Eh, por eso es que hay muchos casos, por ejemplo, de violencia en la juventud, ¿verdad? Entonces, esa es la capacidad de saber reaccionar a su entorno y no con instinto. En otras palabras, si un científico por ahí es quitar un poco el instinto animal que todos tenemos, ¿verdad? Y ahí hay una prueba de esa inteligencia emocional, como se si hace un test con 70 ítems. Otro, por ejemplo, una variable, control de la natalidad. Bueno, ahí sale qué cosa es natalidad, planificación número de hijos, ta, 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 ta. ¿Cómo se puede hacer eso? Construir una escala de actitudes, ¿verdad? Ok. El abuso sexual en los infantes. Ahí viene a decir qué cosa es el abuso, cómo se define, papá, papá. Pa. Y aquí hay una escala, la definición operacional con indicadores, que es una escala con versión española de eso, esa función que está ahí. Bien. Ok. Son ejemplos, ¿verdad? Ok. Después ven esta parte, bueno, faltan cinco minutos, esa parte no vamos a entrar, eso es lo que es la muestra, la bueno, eso vamos a ver para la próxima sesión, voy a dejar de compartir eso, solo quería ver de las dificultades. Ok, muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, de esta presentación voy a subirles una hoja de ejercicios, la idea es así. El próximo domingo, tú vas a llevar la hipótesis de tu problema de investigación, bien planteada. De preferencia que la, lleva, la lleve impresa, ¿verdad? Impresa. Y ahí vamos a trabajar en eso. ¿Me explico? Pero además de eso, tú vas a contestar una serie de preguntas que voy a subir en la página. Ya ustedes saben mi, mi metodología de trabajo. Esas preguntas, es para acumular puntos, ¿vale? 25 puntos van a contestar son nueve preguntas. La última pregunta es el planteamiento de tu hipótesis. Las primeras son algo, algún aspecto teórico que te ayudan, te dan luces para que tú plantees tu hipótesis. Entonces, la última, tú vas a plantear tu hipótesis y vas a subir todo eso en la página virtual. Pero la última pregunta, que son la hipótesis de tu trabajo, esa la vas a llevar a la imprensa. ¿Me explico, chicos? ¿Mm? Sí, por Sí, Porque no la última pregunta no se va a mandar en el trabajo, se le va a llevar en físico. Ay señor, no. Vaya a subir todo, todo, hasta la uno. pregunta nueve que es la última. Pero es una pregunta. Además de subir, la va a llevar inscrito. ¿Me explico? Uh -huh. Porque el planteamiento y tu hipótesis. Ahí el documento de Word que les voy a subir ahí está todo bien claro, ¿vieron? Estamos claro. ¿De acuerdo? Sí, está claro. Profesor. Espero que no hagan confusión. Entonces, para la próxima sesión de clase, ustedes ya deben tener a, a, a mí se me olvidó decirles algo, ¿verdad? Al inicio. A esas alturas, nadie, nadie puede cambiar el tema, ¿eh? A partir de ahora inconcibir, porque el que cambie el tema a partir de ahora, simplemente se va a atrasar y se va a aplazar, porque no va a haber tiempo más. A partir de ahora ya no hay cambios en el tiempo, porque alguien me consultó ayer del grupo del Sabatino. Entonces, para el próximo domingo, ustedes van a llevar su trabajo. ¿Qué van a llevar? Recuerden: el tema, el planteamiento del problema, los objetivos que deben estar bien redactados y el marco teórico, el árbol del marco teórico. Eso debe estar ya bien hecho y a eso vamos a agregar qué cosa? Vamos a agregar qué cosa? La hipótesis. ¿Estamos, ¿estamos claros? Eso vamos a tener. Claro, profesor. Todo eso de preferencia se lo pueden llevar impreso, ¿verdad? Obviamente, con las observaciones que hemos hecho. Hay personas que suben el trabajo y al mejor el trabajo que él sube, después lo ha, yo le hago una retroalimentación y me dicen, profe, pero el que subí no estaba bien y ahora no importa. Yo quiero que sepan lo siguiente, esa nota que yo pongo ahí, yo le he dicho hasta la sociedad después yo voy a cambiar. Recuerden que al final usted me va a presentar todo el trabajo y ese trabajo en un puntaje, y ese va a ser el puntaje, usted va a recibir la nota final. ¿Me explico? La nota que usted va a tener anteriormente, esa se puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque yo voy haciendo retroalimentación. ¿Estamos claros, muchachos? Para... Estamos claros, profesor. Para el próximo domingo me lleva a un vamos a sentarlo. Yo voy a, de preferencia, Eva, en todo escrito. y Entonces vamos a ir viendo. Claro, vamos a hacer énfasis en la hipótesis, porque se supone que lo anterior ya está terminado. Pero obviamente para introducirme en la hipótesis, yo primero voy a dar una chequeadita en su tema, los objetivos, y después el del problema, las preguntas, ta, 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 su marco teórico, y después vamos con la eh, hipótesis. ¿Estamos claros? Y si Dios quiere, en 15 días vamos a ver la selección de los instrumentos, vamos a ver, pues vamos a hacer el trabajo de selección de la muestra, los instrumentos posibles, etcétera, etcétera, para poco a poco ir haciendo el diseño metodológico. ¿Estamos claros, chicos? Bueno, gracias por conectarse. Yo tengo que regresar a la universidad a dar clase. Ustedes saben que soy un toreto para manejar. Entonces los dejo. Tenemos menos de un minuto. O se lo voy a dar una de acuerdo, sesión, profesor, profesor. Nos vemos el otro domingo puntual en la universidad. Gracias, profesor. Día? Adiós, profesor. Gracias. Buen día. Me cuido. Gracias. Buen día. Me cuido. gracias buen día. Mañana es la toma de posesión del comandante. Nos vemos, profesor. Mucho gusto en verlo. Mucho gusto, compañero. Cuídense. Bendiciones. Te Cuida, Tenga un bonito día y una excelente semana. Vaya pues, igualmente para la niña.